fuerte de palmas al Señor. Aleluya. Oh, sí, Señor, es para ti. Dios los bendiga a todos. Qué bueno que están aquí hoy para exaltar el nombre del Señor. ¿Cuántos han venido contentos, agradecidos a su casa por una semana más que Él nos ha dado? ¿Cuántos han venido así en esta noche? Levanten su mano conmigo aquellos que están agradecidos, alegres, contentos por todo lo que el Señor ha hecho en esta semana. Y así con nuestra mano levantada le damos la bienvenida al Señor y le pedimos que esta tarde Él se haga presente en medio de este lugar. Señor, te pedimos que tu presencia inunde esta casa porque es tu casa, Señor. Y hoy estamos aquí reunidos para exaltar tu nombre, porque tú eres digno de toda exaltación, de toda gloria, Señor. Te pedimos que todo lo que se mueva contrario a tu presencia, Señor, en este lugar, en los cielos, sea removido en el nombre de Jesucristo, para que podamos exaltar tu nombre, Señor, y adorarte en total libertad. Porque hemos venido, Señor, gozosos, contentos, porque tú eres bueno con nosotros, Señor. Porque tú nos das tantas cosas, aunque no lo merezcamos. Por eso venimos así, Señor, agradecidos. Y en esta hora te decimos bienvenido Padre, bienvenido Hijo y bienvenido Espíritu Santo. Y te pedimos, Señor, que derrames de tu gloria y de tu poder en medio de este lugar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan otra ofrenda? Gracias.
Thank you.
dejes que el Espíritu de Dios haga como Él quiere hacer. Dile, muévete en mí, oh Dios. Llena, llena, llena. Dile, llena mi vaso. Que llegue a resbordar, Señor. Que venga esa llenura. Que a pesar de las luchas, los contratiempos, las tempestades de mi alma, tu Espíritu, Dios, sature cada vida. Déjate llenar el pueblo de Dios. Eso hará la diferencia. Eso causará que el desierto se convierta en manantial. A ti, Señor,
la otra. Que no se aparte nuestra mirada de ti. Sigue conquistando, Señor, nuestro corazón con tus grandes bondades. Porque nunca te has olvidado de tu obra en nuestra vida. Aquí estamos, oh Dios. Que machita rama santa rama quita. Que me se lleve quita, rebebece. Te ruego, Dios mío, tú que es cada vida, deja que esas vasijas se llenen de aceite, Dios. Tú diste aquella palabra que no faltaría el aceite ni la harina. Llena estas vasijas, oh Dios. Se llena de tu Espíritu Santo. He creído en tu promesa y sé que tú la cumplirás. Oh bendito Dios, tú dijiste: busca vasijas, pide muchas, no pocas. Ahora, oh Dios, se llene tu casa de vasijas para que empieces a vertir de tu aceite en cada una. Sí, oh Dios, quieres decirle: Señor, con aceite mi vasija, vierte de tu aceite, Señor, lléname con tu Espíritu Santo. Dile: sella mi frente, séllame a mí también, oh Dios. Es necesario que venga ese sello, que los días son difíciles, para que esta mente se ocupe del cielo y pueda traer este reino a la tierra. Con esa unción poderosa pueda ser transmitida a esos vasos que están necesitados de beneficiarse con ese aceite. Oh bendito Dios, llena, llena.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Quieres darle una ofrenda de palmas al Señor? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tenemos una petición de oración por Félix Cruz Jr., porque pronto encuentre un donador de los riñones que él necesita, y para que Dios haga un milagro en la vida de él. Vamos a orar por Félix Cruz Jr. y también vamos a orar por Francisco Ibarra. Él está todavía, hoy le hicieron otra cirugía, el sobrino de Marty. Tuvo algunas recaídas y vamos a orar para que el Señor lo fortalezca. Me decía Marty que dieron un mensaje de que su corazón estaba latiendo al 50%. Y su esposa se acercó y le enseñó una fotografía de su bebé, de su hijo. Tiene 3-4 añitos, tiene 4 años. Y empezó a latir al 100 su corazón en cuanto vio la fotografía de su hijo. Esto me indica que hay momentos como que ya no quiere seguir luchando, pero al ver a su hijo recibe una nueva motivación. Vamos a orar para que el Señor aliente su corazón, para que salga adelante. Sé que ha pasado por cosas muy difíciles y dice que eso es demasiado para él, pero acuérdese que el Señor dice que siempre dará la salida en medio de la dificultad, de la tentación. Así que vamos a orar por ellos dos, vamos a orar por Félix Cruz Jr. y también por Francisco Ibarra. Vamos a orar para que el Señor dé un soplo de vida a sus órganos que necesitan. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te venimos delante de ti creyendo, Señor, que para ti no hay nada imposible, que solamente, Señor, que tú des tu palabra, aunque no vayas a ese lugar, Señor, si tan solo das la palabra, ellos dos se pondrán bien, tanto Félix Cruz Jr. como también Francisco Ibarra. Señor, te pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo, que des tu soplo a su vida, que vaya tu espíritu de sanidad para que pueda ser sanado, para que puedan ser levantados. Atamos en el nombre de Jesús toda fuerza de las tinieblas, toda fuerza de la muerte, sea reprendida por la sangre del Cordero de Dios. Y venimos nosotros, Señor, orando para que esta sangre rociada sobre ellos impida que el espíritu de muerte se enseñoree, poniéndole su mentalidad de derrota. Concédeles, Dios mío, una motivación en la vida, que solamente tú puedas hacer algo, que ellos, Señor, tengan el deseo de seguir viviendo, pues creemos, Señor, que poderoso eres tú para hacer riñones nuevos. Permite, Padre, que tu mano poderosa los toque y cobren vida en el nombre de Jesús. Oramos para que vivan esos órganos y puedan recuperarse. Creemos, Señor, que tú lo harás, porque creemos en ti. Todopoderoso eres tú, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos por esas vidas. También oramos por Mel Ingle, Señor, que tiene necesidad de ser sanado del cáncer juntamente con Guillermo Montes. Te ruego, Señor, que pongas tu mano poderosa y remuevas todo aquello que ha causado este cáncer. También en Eva Vargas oramos para que esa tiroides pueda ser libre de todo cáncer, toda aquella amenaza que ha venido. Oramos por Noé, el hermano de Daniel, Señor, para que tú pongas tu mano poderosa y sea destruida toda célula cancerosa, toda aquella célula, Señor, que está queriendo multiplicarse, le sea dividido su poder, sea debilitado, sea requebrantado ese poder. Venga la luz de tu espíritu, Señor, y toda oscuridad encuentre salida de sus organismos, pues creemos que las células cancerosas serán destruidas en el nombre de Cristo Jesús. Se ha dividido su poder y no puedan, Señor, seguir adelante. Empiecen a secarse, empiecen a morir las células cancerosas y cobre nuevas defensas esos organismos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús ponemos estas vidas en tus manos, creyendo que tú obrarás, Señor. También oramos por Víctor Huerta, para que tú te hagas cargo, Señor, de restaurar su matrimonio. Oramos por los matrimonios de tu casa, para que sean guardados, para que sean protegidos, para que sea quitada toda discordia, y para que en medio de tu pueblo surja, Señor, ese amor tuyo con el que nos has amado, que dice, nunca deja de ser.
En el nombre de Jesús echamos fuera tu espíritu de división. Todo espíritu, Señor, que ataca la unión matrimonial se ha destruido en el nombre de Cristo Jesús. Y venga, Padre, la unidad del espíritu, los lazos del espíritu de amor que tú tienes, Señor, para tu pueblo. Oramos para que tú obres, Señor, poderosamente y surjan testimonios que glorifiquen tu nombre en medio de tu casa. Acuérdate, Señor, los que están teniendo dificultades y al desvolver, Señor, su corazón a ti. Tu palabra dice, dame, hijo, tu corazón, que pueda ser entregado el corazón nuestro delante de tu presencia como un sacrificio en el nombre de Jesucristo. También te pedimos, Señor amado, que tú te hagas cargo de poner la gracia necesaria en la vida de Vanessa, Padre mío, para que pronto pueda poner su situación de migración al corriente y ella pueda tener la seguridad que tú ofreces, Señor, para tus hijos. Acuérdate que el pueblo de Israel estuvo extranjero en nuestras tierras y tú lo sacaste, Señor, con victoria, dándoles una residencia en una tierra que donde iba a fluir leche y miel. Permite, Padre, que nuestra fe pueda ser unida a la fe de aquellos que entraron junto con Josué y Caleb, para que nosotros no nos quedemos postrados jamás en el desierto, sino que podamos entrar a la tierra prometida. Cada uno en esta vida, Señor, tenemos una tierra prometida y nosotros creemos que será una tierra de abundancia, donde estaremos, Señor, en paz profunda. Oramos para que se cumpla el deseo del corazón de aquellos que tienen trámites de migración, para que pronto puedan ser agilizados y les dé, Señor, esa luz verde en sus vidas y puedan tener la recompensa de la súplica, de la búsqueda. En el nombre de Cristo Jesús, tomando esa palabra que dice que el que busca encuentra, el que toca se le abre, se abierta la puerta, se utiliza la llave para abrir esa puerta. Y oramos, Señor, para que se establezca en las naciones una gracia especial sobre tu iglesia, para que sea guardada. Y permite, Dios mío, que venga la paz a esta ciudad. Oramos, Señor, para que todo lo que se levanta en contra de la reunión de tu iglesia pueda ponerse en cautiverio y no pueda tocar, Señor, los lugares de reunión. Provee para esta casa, Señor, pues creemos que esta casa nos has concedido el privilegio de venir a buscarte. Para eso tenemos este lugar de reunión, para estar juntos buscándote en armonía. Gracias por este grupo de alabanza que se esfuerzan, Señor, para traer tu presencia. Permite que cada uno podamos ser beneficiados con ello. En el nombre de Cristo Jesús, sean bendecidas las familias de tu casa. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria.